ya ocurrió. ¿Estás ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, aquí estoy, tío. Sufrió. Por favor, no sigas con eso. Necesito que me ayudes. Tú sabes que mi hermano no tiene más familiares. No me interesa nada de eso, tío. Siempre he estado ahí para ti, pero ahora que te necesito solo piensas en vos. Yo nunca te he pedido nada. ¿Y cuando me visitas para que te ayude porque el trabajo que tienes como guardia no te alcanza para nada? ¿Mm? ¿Y esto quién crees que va a pagar? Anda a su departamento y trae el terno. ¿Y el terno para qué? Si ya está muerto. ¿Quieres enterrar a tu viejo con la bata del hospital? No me importaba vivo, peor me va a importar muerto. Déjate de niñerías, ve. Ya no te puede hacer daño. Anda a su cuarto, pídele las llaves a la dueña de casa y solo trae el terno. ¿Cuál terno? El que sea, el más decente. Escúchame bien, tío. Te dejo el terno, pero yo no entro. Haz lo que quieras. Solo trae el terno de Julio.
Sabes que un terno no te va a hacer despedirte como un caballero. Nunca fuiste capaz de cuidar nada. Peor a mamá. O a mí. La música era lo único bueno que tenías. Ni siquiera eso se salvó contigo. Mamá siempre estuvo equivocada. Siempre. Pensó que algún día ibas a cambiar. Tú nunca vas a cambiar. Tú nunca cambiaste.